El mes de noviembre se acerca y con él viene el Mundial de Qatar, torneo en el que el país anfitrión tendrá la gran oportunidad de hacer su debut en una Copa Mundial de la FIFA. Actualmente solo 18 países en todo el mundo han tenido la oportunidad de ser sede para un Mundial de Fútbol y poder vivir la gran experiencia de jugar como local ante su público buscando que la Copa de Campeón del Mundo se quede en su casa. Y es que todos sabemos la gran ventaja que puede significar para un equipo jugar como local en un partido. Contar con el apoyo de la afición, ya tener conocimiento del estadio y del terreno de juego, estar familiarizado con el entorno y las condiciones climáticas, o simplemente esa motivación especial que implica el estar jugando en casa. No es una coincidencia que, a lo largo de la historia, muchos países han tenido su mejor desempeño en un mundial justo en la edición que jugaron como local. Considerando que hasta la actualidad se han disputado 21 Copas del Mundo, con un total de 8 países campeones, es sorprendente que 6 de ellos lo hayan conseguido jugando de local. Como dato curioso, Brasil es el máximo ganador de Copas del Mundo en la actualidad, contando con 5 títulos en su palmarés, pero es uno de los 2 países que no ha levantado el trofeo en su casa. El otro país es España. En este video veremos a los 6 equipos que lograron ganar un mundial jugando de local. Antes de comenzar, te agradecería mucho que te suscribas a este canal y que dejes un like si el video te gusta. De ese modo me ayudas mucho a continuar subiendo más videos como este. Ahora sí, comenzamos con el video. Debemos viajar hasta la primera edición de la Copa del Mundo para encontrar el primer caso, específicamente el año 1930. El torneo se llevó a cabo en Uruguay y los charrúas lograrían aprovechar su localía para coronarse como los primeros campeones del mundo, venciendo a Argentina en la final por un marcador de 4-2. La siguiente sede del Mundial fue Italia en 1934. En esta edición encontraremos al segundo campeón que levantó la Copa del Mundo frente a su país. El equipo italiano se hizo con la victoria en la final frente a Checoslovaquia con un marcador de 2-1. Tuvieron que pasar 32 años para encontrar al tercer país que se proclamó campeón mundial jugando en casa. Se trata de Inglaterra. En la edición de 1966, celebrada en dicho país. En este torneo, el estadio de Wembley fue testigo del campeonato conseguido por el equipo inglés, tras vencer en un emocionante final a Alemania por un marcador de 4-2. 2 mundiales después surgiría el cuarto país que fue campeón de local. En el año 1974 se llevó a cabo la Copa del Mundo en Alemania y la selección de fútbol de ese país también lograría levantar el valioso trofeo frente a su afición de casa. La final tendría un resultado de 2-1 para los alemanes, imponiéndose así ante la selección de Holanda. No pasó mucho tiempo para que otro país repitiera esa gran hazaña. Argentina fue el país encargado de organizar la próxima Copa del Mundo en 1978. La albiceleste se coronó con su primer Copa del Mundo jugando en su tierra frente a su gran afición. Nuevamente Holanda terminó como subcampeón, ahora al ser derrotado por la Argentina con un marcador de 3-1. Para finalizar, avanzamos hasta 1988, para encontrarnos con el sexto y último país que ha conseguido el título en casa, Francia. Comandada por Zinedine Zidane, conseguiría su primer Copa del Mundo en esta edición, venciendo a Brasil por un contundente marcador de 3-0. Y qué mejor forma de conseguirlo que jugando frente a su afición en el Stade de France. Y es así como concluimos con esta lista de países que lograron ser campeones del mundo jugando en casa. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos así. También te invito a que dejes en los comentarios si crees que Qatar pueda dar la sorpresa y ser campeón del mundo en 2022. Personalmente lo veo muy difícil de que suceda y sería algo totalmente impresionante ver a una selección campeona en su primer mundial y jugando en casa. Leo sus opiniones en los comentarios. Ahora sí, sin más que agregar, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.